muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí estoy yo en el Alpha Legion y esta vez estoy en la cámara del guardián para traeros una primera impresión de cómo se encuentra ahora mismo el mago en su especialización de fuego. Veis aquí que tienen estos magos unos dummies muy muy chulos, ¿eh? Tienen aquí bueno, un arsenal. En fin, que para mucha más información de World of Warcraft y de Legion en particular podéis visitar wopepe.com, que allí subimos información actualizada de todo tipo de temas, no solamente de clases y especializaciones, sino que también subimos cosas de exploración, de mascotas, de logros, bueno, de todo tipo de cosas, profesiones, así que pasaros por allí que seguro que podéis encontrar algo que realmente os interese, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a hablar ya propiamente del mago fuego y trataremos las habilidades, después pasaremos a los talentos y concluiremos con el arma artefacto. Así que bueno, en cuanto a habilidades, la principal que tenemos que tener en cuenta es la bola de fuego, ¿vale? Va a ser nuestro principal recurso para poder alcanzar los críticos y con ello nuestro calentamiento y la buena racha que nos proporcionará una piroexplosión o fogonazo sin tiempo de casteo y que producirán más daño por ignición. Ignición en nuestra maestría, que ahora después trataremos, ¿no? Pero bueno, ya tenemos este beneficio y aquí esto lo utilizaríamos en un fogonazo o en una piroexplosión. ¿Qué pasa? Que piroexplosión, debido a nuestro arma artefacto, se transforma cuando tenemos estos orbes, ¿vale? Que podéis ver aquí uno, en teoría serían tres, ¿vale? Entiendo yo. Se transforman en fuego del fénix, ¿no? O llamas del fénix. ¿Qué es lo que pasa? Que si tenemos el proc de la piroexplosión, tendremos que consumir antes estas llamas del fénix para poder utilizar la piroexplosión beneficiada, ¿vale? Por nuestra buena racha. Entonces esto es un inconveniente porque las orbes no se consumen con el tiempo, no cae, ¿vale? Su posibilidad de uso, pero la piroexplosión se consume a los 15 segundos, la perdemos si no la utilizamos. Por lo tanto, no podemos almacenar estas bolas, estos orbes, estos fénix, no podemos almacenarlos y utilizar en su lugar la piroexplosión beneficiada, ¿vale? Tendremos que consumirlos para no perder esa piroexplosión. Lo cual, bueno, podría ser interesante el almacenarlos para un momento de boost posterior o tal, ¿vale? Pero ahora mismo no puede ser. ¿Qué más ataques tenemos? Tenemos después también nuestro Agostar, que es un ataque que pues podemos lanzar en movimiento, pero hace muy, muy poquito daño, ¿no? Y si nos estamos moviendo mucho y no ya tenemos consumido los témpanos de hielo y estamos buscando el proc de buena racha para utilizar nuestra piroexplosión, pues bueno, pueden venir bien en su momento, pero sin embargo hacen muy poquito daño. Después, a su vez, tenemos que es importante la explosión infernal, que golpea al enemigo y le inflige una cantidad de daño de fuego, y este daño siempre es un golpe crítico, por lo que podéis entender que con estos críticos llegamos antes a la buena racha, ¿vale? Que buena racha sale con los críticos de nuestros ataques. Por otro lado, tenemos también el combustión. En combustión te envuelve llamas y aumenta tu probabilidad de golpe crítico un 100% durante 10 segundos. También te otorga una maestría igual a tu estadística de golpe crítico. Bueno, y esto hay que puntualizarlo un poco porque este segundo apartado, ¿vale? Sobre todo la segunda parte, también te otorga una maestría igual a tu estadística de golpe crítico, pues no es del todo correcto, ¿vale? Si vemos aquí el golpe crítico, una vez utilicemos la combustión va a subir de 28 a 128. Pero la maestría no se va a igualar al golpe crítico, como te dice aquí, ¿vale? Lo que va a pasar, si veis aquí maestría, pone abajo 2497, es lo que me da el equipo, y el golpe crítico pone 840. Bueno, lo que va a pasar es que cuando utilicemos combustión, se le va a sumar a los 2497 844 y va a llegar a los 3337. Vamos a hacer la prueba ahora mismo y así también vemos la gráfica, ¿vale? Ignición. Como veis, maestría 3337, que es el resultado de sumar los 2497, eran, ahora después lo veremos, 2497 exactamente, por los 840 del golpe crítico. Y después, como habéis visto, mi golpe crítico ha subido a 128,64, ¿vale? Se ha aumentado en 100. Luego el tooltip, pues podría explicarse un poco mejor, ¿vale? Después, ¿qué más ataques tenemos? Básicamente, creo que lo hemos tratado todo, ¿vale? Explosión infernal, me queda algo. Vale, explosión infernal no forma parte del tiempo de reutilización global y se puede lanzar mientras se lanzan otros hechizos, ¿vale? Si lo intentas lanzar mientras lanzas otros hechizos, se te va a interrumpir. Si veis aquí la bola de fuego, y lo lanzo. Ay, perdón, que no lo... Bueno, espérate, que se me ha ido ahora y he utilizado otra cosa, ¿vale?
A ver. Vale, venga, estoy lanzando la piroexplosión. Intento lanzar y me corta la piroexplosión, ¿vale? Me la ha cortado. Así que no se puede lanzar, no forma parte del tiempo de utilización. Podríamos lanzarla acto seguido, ¿vale? ¿Veis que no forma parte? Y entonces la podríamos lanzar, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos. En cuanto a nuestros principales, yo creo que ya está. Vamos a pasar a hablar otras habilidades que también son importantes, pero que no son las principales, ¿vale? Que no son parte, por así decirlo, de nuestra rotación. Tenemos el traslación, ¿vale? Que sigue funcionando pues como hasta ahora. Nos trasladamos, ¿de acuerdo? No tiene más. Después tenemos la nueva descarcha, que también es propia del mago. El mago fuego, vamos, se ha quedado con él también. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el contrahechizo, ¿vale? Que es el interrumpir, ¿de acuerdo? No tiene más. Tenemos a su vez el aliento de dragón, ¿de acuerdo? Que pues sirve básicamente como stun, ¿vale? Aparte del daño que haga. Tenemos la polimorfia. Tenemos el bloque de hielo, que es de un CD largo, de 5 minutos. Y después tenemos la barrera de hielo, ¿vale? Que también ya no es un talento. También tenemos la distorsión temporal, tenemos el caída lenta, tenemos los portales, el teletransporte, el transporte a cámara del guardián, que es tu salón de clase, y después tenemos la invisibilidad. Por lo demás, bueno, crear refrigerio, ¿vale? Por lo demás, ya está. Crear refrigerio, pues para ti, ¿vale? No sé si podrás comerciar ahora mismo, porque no, la verdad es que no lo he probado, ¿vale? Si podrás comerciar o no. Vamos a ver si está. Objeto mágico, no te pone nada que esté ligado, entiendo que podrás comerciar, ¿vale? En fin, yo creo, ya está, vale, si ya lo hemos visto todo. Vamos a pasar ahora a hablar del tema de la maestría, que os la he comentado antes, pero no la hemos tratado. La maestría, que también la vemos aquí, ignición. Bueno, maestría, durante 9 segundos, tu objetivo arde y recibe un 46% extra del daño directo total provocado por tus hechizos, bola de fuego, explosión infernal, agostar, piroexplosión y fogonazo. Es decir, tú el daño que hagas lo multiplicas calculas el 46% de ese daño y lo repartes entre 9, ¿vale? 9 segundos. ¿Qué hace 9 tick? A ver, ¿qué más? Si este efecto se vuelve a aplicar, cualquier daño restante se añadirá a la nueva ignición. Es decir, si te quedan, por ejemplo, has hecho 4 tick y te quedan 5, pues el daño que se produjera por esos 5 tick se va a repartir entre la ignición siguiente, para el nuevo ataque siguiente que hagas, que lo solape y la ignición que se produzca, ¿vale? Que no lo pierdes. Pero sin embargo, aquí tenemos que hacer una apreciación, ¿de acuerdo? Para eso estamos aquí con el dummy. Veis aquí en el chat, ¿vale? Tengo el tema del daño, ¿vale? Vamos a ver si no me sale ningún crítico y me lo fastidia. Bola de fuego, como veis, vale. 940 suelo hacer habitualmente, ¿de acuerdo? Aquí se ha quedado 939, pues porque se ha quedado un poco por algún decimal o lo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, pues hemos hecho esto de daño, 18.364. Bueno, pues el 46% de eso se ha repartido entre 9 y nos ha dado por cada fracción de esas 940, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Que es por lo que estamos hablando en la de la maestría, ¿vale? El 46% a los 9 segundos siguientes. Pero bueno, ¿qué pasa si lo solapamos? Aquí hay una pequeña cuestión, ¿vale? Si lanzamos dos bolas de fuego, ¿de acuerdo? 940, me ha hecho dos tics, quedaban 7, y esos 7 pues se han repartido entre los siguientes, ¿vale? Aquí me ha saltado algún proc. A ver, vamos a hacerlo sin que me salte ningún proc, porque si me salta ya un proc me fastidia el golpe, ¿vale? El daño, la cifra del daño. Vamos a ver, porque me saldré más alta de más que otra cosa, ¿vale? Vale, mira, ahora está bien, ¿de acuerdo? No me ha saltado ningún proc ni nada, luego es básico. Bueno, ¿qué pasa? Hemos hecho el daño, después lo hemos vuelto a hacer con la bola de fuego. Cuando hemos hecho el primer daño, ignición estaba haciéndole 940, ¿vale? 940 ha hecho 3, luego quedaban como 6 tick. Pues el daño de esos 940 por 6 se va a repartir entre la siguiente ignición. Pero ¿cómo va a funcionar esto? Esperad que cojo la calculadora. Porque tiene una pequeña apreciación, ¿vale? Mirad, 940 por 6, ¿vale? Que es lo que quedaba. 940 por 6. Eso me da 5.640, ¿vale? Ese va a ser el daño de ignición que quedaba de la primera bola de fuego. Esos 5.640, ¿de qué daño original viene? Pues para ello vamos a dividirlo entre 0,46.
¿Vale? Eso nos da 12.260. Ese daño se lo vamos a sumar a la siguiente bola de fuego. La siguiente bola de fuego hizo 18.364. Pues bueno, se lo sumamos a 12.260. Más 18.364. Igual me da 30.624, casi 25, ¿vale? 30.625 casi. Bueno, pues ese importe lo vamos a multiplicar por el 0,46. ¿Vale? Sería el daño a repartir de ignición y lo vamos a dividir entre 10, ¿vale? Ahí es donde viene la cuestión. Igual y me da 1408,74, ¿vale? Casi 1409, que es lo que está aquí. Bueno, eso es lo que yo os quería comentar, que ahora mismo la segunda ignición se está repartiendo entre 10 tic en lugar de entre 9, que sería lo lógico y según está puesto el planteamiento en la maestría, ¿vale? Entonces, bueno, eso no sé si ahora también funcionaba en Draenor de esa forma o si esto pues es un error o que en vez de 9 segundos para la segunda se toman en cuenta otro segundo adicional. No lo tengo ni idea de eso, ¿vale? Pero de momento pues no concuerda mucho con lo que te pone aquí. Vale, bueno, y dicho ya una vez esto, habiendo apreciado el tema de la maestría, vamos a hablar de algún otro pasivo, ¿vale? Por decirlo un poco, armadura de arrabio, que aumenta en 15% tu probabilidad de golpe crítico, ¿no? Y que además reduce todo el daño físico recibido. Masa crítica, que multiplica por 1,3 la probabilidad de golpe crítico de tu bola de fuego, piroexplosión y agostar. Tenemos la pirotecnia mejorada, que cada vez que tu bola de fuego no infringe un golpe crítico a tu objetivo, obtienes una acumulación del 10% más de probabilidad de golpe crítico. Este efecto acaba cuando bola de fuego infringe un golpe crítico a un objetivo, es lógico, parece ser. Y buena racha, que es por así decirlo el principal, cada vez que obtengas dos golpes críticos de daño directo seguidos, tu siguiente piroexplosión o fogonazo serán de lanzamiento instantáneo e infligirán el doble de daño de ignición normal. Bueno. Creo que no hemos visto el efecto de fogonazo, ¿vale? No lo he enseñado porque ahora mismo tiene un fallo. Era el único hechizo que no se había modificado desde Draenor y deben estar en proceso de modificación, ¿vale? Porque no tiene ningún efecto. El efecto antes era el mismo, pero ahora yo creo que están trabajando en ello, por así decirlo, ¿vale? Y bueno, ¿qué más os quería comentar? Ah, sí, el tema de los talentos, está claro. Bueno, como habéis visto ahora, a mí cada vez que lanzo una piroexplosión, una bola de fuego, perdón, me sale el beneficio del crítico, ¿de acuerdo? Eso es porque llevo incendiario, que tu hechizo bola de fuego siempre inflige golpe crítico cuando el objetivo está por encima del 90% de salud, lo cual me ayuda pues para burst inicial, ¿vale? Y cuando estás con bichos que lo mismo mueren muy pronto, pues también te puede venir bien. ¿Qué pasa? Que pirómano antes estaba muy bien al principio del alfa, porque te dice, lanzar piroexplosión mientras buena racha está activa tiene un 10% de probabilidad de reactivar otra buena racha al instante. Antes ponía ahí un 50%, luego estaba tremendo, ¿no? Y conflagración tiene un carácter un poco más en área. Los enemigos afectados por tu ignición tienen un 10% de probabilidad de incendiarse e infringir 2725 puntos de daño de fuego a los enemigos cercanos. ¿Qué más tenemos? En el nivel 30 tenemos centelleo, que ahora pues tu transporte, ¿no? Tu traslación tiene dos cargas, ¿vale? Está fuera del global cooldown y pueden ser utilizados mientras castea. Cortas el casteo si estás casteando. Yo estas cosas que te ponen aquí de puedes utilizarlo mientras castea, pues será mientras pues has acabado el global CD en el caso de una instantánea, ¿vale? Cauterizar, el daño letal te otorgará un 35% de salud y luego te quemará un 28% de tu salud máxima durante 6 segundos, ¿vale? Bueno, pues básicamente es una medida pues de protección que algún healer te puede ayudar. Funciona, yo por lo que leo por encima, parecido o prácticamente igual a Draenor. Mordedura de frío, pues tú ahora tu bloque de hielo pues tiene dos carguitas, ¿vale? Lo que pasa es que cuando usas el bloque de hielo te pone este perjuicio de hipotermia, ¿de acuerdo? Cuando estás en hipotermia no puedes volver a utilizar el bloque hielo, es pues como un alma debilitada del sacerdote que ahora ya pues no la tiene, ¿vale? Pero una cosa parecida, ese es el perjuicio que tiene. 45. Reflejo exacto, ¿vale? Haces tus copias, eso es igual. Runa de poder, la runa de poder y caudal de encantador, bueno, pues tiene el perjuicio de que tienes que cuadrarlo o tienes que ver a cuándo puedes hacer el mayor daño o el menos, ¿no? Según estas oleadas que tienes de subida y de bajada. Esta línea está en cuanto, no en el número, pero sí en los efectos, pues prácticamente igual que en Draenor.
En el nivel 60 tenemos ola explosiva, ¿vale? Que también existía anteriormente. Que arda todo. Cuando se activa, otorga dos cargas de explosión infernal, que viene bien al efecto de nuestros críticos. Y fuego controlado, cuando obtienes calentamiento, tienes un 10% de probabilidad de activar al instante buena racha. El nivel 75, bueno, yo llevo por lo de arda todo, pues para garantizarme el tema de los críticos cuando me interese, ¿no? Si los gasto, pues tener ahí esos dos, pero bueno, en su caso me podría poner los otros si la situación lo requiriera, ¿vale? En el 75, a mí lo que más me ha convencido ha sido témpanos de hielo, ¿vale? Para poder lanzar movimiento. Tenemos también el anillo de escarcha, invoco un anillo de escarcha en la ubicación seleccionada durante 10 segundos. Los enemigos que entren en el anillo quedan incapacitados durante 10 segundos, máximo 10 objetivos. Y después tenemos resguardo de hielo, que ahora la nueva de hielo, ¿vale? La nueva de escarcha, perdón, tiene dos cargas, ¿vale? Seguidamente tenemos en el 90, bomba viva, magia inestable y zona de llamas. Bomba viva, el objetivo se convierte en una bomba viva y recibe una cantidad de daño de fuego durante 12 segundos. Cuando este efecto expira, o si el objetivo muere, explota e inflige un daño de fuego extra al objetivo y a todos los enemigos en un radio de 10 metros, ¿vale? Para AOE, pues está bastante bien. Este efecto de bomba viva puede extenderse con la explosión infernal. Magia inestable, explosión arcana, bola de fuego y descarga de escarcha tienen un 30% de probabilidad de explotar e impactar, lo que inflige un 50% de daño extra al objetivo y a todos los enemigos en un radio de 8 metros. Aunque algunos de estos se repitan de Draenor, ¿vale? Pues yo muchos los leo también, pues porque sepáis o corroboréis que efectivamente pues es más o menos igual. Fogonazo incendia el suelo y deja una zona de fuego que quema a los enemigos en su interior y les inflige una cantidad de daño de fuego cada segundo durante los siguientes 8 segundos. Y por último, en la línea nivel 100 tenemos el avivar. Los golpes críticos de bola de fuego, piroexplosión y explosión infernal reducen el tiempo de reutilización de combustión un segundo, ¿vale? Combustión, por así decirlo, pues es un burst que podemos tener activo pues bastante frecuentemente, ¿vale? Porque tiene 2 minutos de CD y si a base de utilizar nuestros efectos o nuestros hechizos habituales se va reduciendo su tiempo, pues mucho mejor. Tormenta de ceniza, que pues tiene un efecto bastante chulo, ¿vale? A mí la verdad me gusta bastante. Lanza una ráfaga de 6 descargas de ceniza que avanzan formando un arco. Cada una inflige una cantidad de daño de fuego a los enemigos que alcanza y este daño aumenta un 30% si el objetivo está afectado por tu ignición. Bueno, vamos a seleccionarla pues para ver el efecto visual, ¿vale? Tengo ese también seleccionado. ¿Veis? Bueno, ha hecho ahí una parábola y tal y se ha ido por ahí a tomar viento, ¿no? Pero bueno, es bonito, ¿vale? Es un efecto bonito y si hay desniveles y tal, también pues lo salva y tal. Y después tenemos el meteoro, ¿vale? Que el meteoro pues tampoco ha cambiado. Invoca un meteorito que impacta la ubicación seleccionada tras 3 segundos, perdón, lo que inflige una cantidad de daño de fuego divididos a partes iguales entre todos los objetivos en un radio de 8 metros. También quema el suelo, lo que inflige una cantidad de daño de fuego cada segundo durante 8 segundos a los enemigos que se encuentren en la zona del impacto. Bueno, pues básicamente tampoco ha habido cambios tan radicales en tema del mago fuego. Creo que aquí en mordedura de frío no había algún cambio por aquí. No sé si había un cambio. Bueno, os he comentado lo de como el arma debilitada, ¿no? Lo de que no podía volver a lanzar otra en un tiempo. Bueno, pues vamos a hablar ahora también del arma artefacto. El arma artefacto es Felomelor, ¿vale? Muy bonita, ¿de acuerdo? Vamos a acercar aquí un poquito el este. Yo creo que las armas artefacto más bonitas o de las más bonitas. Pues es el tema de los Fénix, ¿vale? Periódicamente acumulas una orbe de llamas y causan que tu piroblast se reemplace por las llamas del Fénix, ¿vale? Que es lo que tenemos ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo pues ya tenemos 3 llamas, ¿de acuerdo? Y ahora pues vamos a ver un poquito las habilidades del arma artefacto. Bueno, pues tenemos el réplicas, que cuando casteas tu fogonazo lo realizas 2 veces adicionales. Tenemos la encarnación ígnea, ¿no? O como quieran traducirlo. Cada golpe consecutivo crítico incrementa el daño crítico un porcentaje. Y por otro lado tenemos este, que es el horno de fundición, que cuando realizas tu explosión infernal, a su vez impones un dot, ¿vale? Que hace daño durante 9 segundos. Tenemos por aquí abajo, ¿qué tierra quemada o tierra cauterizada? ¿Qué es lo que pasa? Que le da un poco de utilizar a tu Agostar, ¿vale? Que hemos dicho que era el ataque este flojillo.
y cuando lo realizas 4 veces, pues obtienes una piroexplosión instantánea que hace daño adicional. Tenemos llama azul especial. Esto es que cuando tu fogonazo hace daño, pues hace más daño. Tenemos Molten Skin, que esto lo que hace es incrementar la reducción de daño de tu armadura de Arabio, ¿vale? Que eso es un pasivo que hemos tratado anteriormente. Tenemos la traslación cauterizada, que básicamente te sana cuando utilizas la traslación. Tenemos Fire at Will, que reduce el tiempo de casteo de tu bola de fuego. Este también afectaría a tu piroexplosión, que es lo que hace, que hace un daño adicional a tu piroexplosión. Tenemos grandes bolas de fuego, cuando esto simplemente pues incrementa el daño que realiza tu bola de fuego. Y tenemos este otro que lo que hace es incrementar el daño de tu ignición un 5%, ¿vale? Ever Burning Consumption, ¿vale? O como se pronuncie. A su vez tenéis Mirada Ardiente. Incrementa el daño de fuego realizado un 1%. Después tenemos este otro sobrecarga de reignición que se está trabajando en ello por lo que vemos. Tenemos By Fire Be Purged, o sea, ser purgado por el fuego. Tus bolas de fuego dispelean un efecto mágico beneficioso. Este que no existe. Y ya se acabó, ¿vale? Que tenemos unos cuantos aquí que están en proceso de formación, ¿no? Están viendo cómo se rebalancearán. Pero bueno, tampoco son pues cosas que te hacen más daño, son pasivas que tampoco afectan mucho a la jugabilidad, entiendo, ¿vale? No hay nada que tengamos aquí ni que monitorizar expresamente porque nos puede beneficiar en algún sentido, ni nada, ¿vale? Así que bueno, esta es la situación del Mago Fuego actualmente, o al menos la que yo pues he podido apreciar. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Si es así, que le deis a like, que os suscribáis y que compartáis en su caso con vuestros amigos y amigas en las redes sociales, que comentéis todo aquello pues que dudéis o que veáis que yo me he equivocado, ¿vale? Para poderlo corregir y aprender de ello. Y bueno, si todo es así, espero que nos veamos en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, hasta luego.